¿Sabes que nos hemos aplastado las alas cuando dormíamos? ¿Mm? ¡Ay, creo que el viento vuelve! ¡Es cierto! ¿Y dónde está el sol? Se ha escondido detrás de esas nubes negras. Esto tiene pinta de tormenta. Ahora preferiría estar debajo de una hoja. ¡Ay! ¿Por qué se mueve esto tanto? No tiene la culpa. La tormenta revuelve el agua. ¡Ay, María! ¡Me estoy mareando! ¡Yo también! ¡Ay, qué mareo! Creo que ya sé por qué. Porque esto no hace más que subir y bajar. Y el estómago también sube y baja. Willy, ¿te das cuenta? Tus alas funcionan otra vez. ¿De verdad? ¡Sí, es cierto! ¡Maya, ya funcionan! ¡Mis alas se mueven! ¡Mira! ¡Fenomenal! Entonces podemos volver volando, aunque con la tormenta puede ser muy peligroso, Willy. Sí, tenemos que quedarnos sobre la hoja hasta que cese la tormenta. ¡Tampoco le veo! ¡Ay, Jimmy! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Ay, qué horror! ¡Estoy destrozado, Maya! Parece que hay más calma. Creo que lo peor ha pasado. Tengo hambre. Yo también, Willy. Estoy desfallecida. Si al menos supiéramos lo que le ha pasado a Jimmy. ¿Cómo vamos a encontrar la orilla sin él? Lo mejor será que echemos un sueñecito. ¿Y si viene otra tormenta y nos pilla dormidos, qué haremos? Aquí. Es Jimmy, está sobre una piedra. Se ha olvidado.
hundido vuestro barco, ¿verdad? ¡Ay, no es ninguna piedra! ¡Está sobre una tortuga! Me alegro que no os hayáis hundido con el barco. ¿Estáis bien, queridos amiguitos? Te hemos buscado y llamado un montón de veces, pero no nos has hecho caso. ¿De dónde la has sacado, Jimmy? Es una vieja amiga mía. Por casualidad nos hemos encontrado debajo del agua. Nunca en mi vida había visto una tortuga. Tiene un aspecto rarísimo. Somos Maya y Willy. Me llamo Lisa. Mucho gusto en conoceros. Venid aquí y poneros cómodos sobre su caparazón. Lisa será tan amable que os llevará a la orilla. ¿Qué? ¿De verdad? ¡Qué simpática es! ¡Vamos! ¡Venid, venid ya! Venga, Lisa, yo nadaré delante. ¡En marcha! ¡Ay!